Bienvenidos a un episodio nuevo de Giovanni Experimenta. Giovanni, pasa por aquí. Hola, Giovanni Experimenta. Lo que tenemos hoy es algo diferente, único e inigualable. Giovanni Experimenta aquí en Gallimbo Studio, Team Gallimbo. Ahí lo tienes. Oye, te ves cabrón. ¿Cuál es el flow de hoy? ¿Cuál fue la imagen de hoy? Baladista Giovanni Vázquez, el baladista y el comediante. Entonces veo que tienes aquí unos diseños. Ahí dice algo, dice Giovanni, algo así. Este diseño desde lo que es un rayo. Sí, la velocidad. ¿Te acuerdas? El personaje de Super Hero, que Flash. Flash. Ahí lo tienen. Entonces, el otro diseño que tengo sería un salpicazo para las mujeres. Una, dos y... ¡Leche! Una, dos y... Una, dos y... Mira, me llegó algo por correo. ¿Qué? ¿Por correo algo? ¿Tú te imaginas que sea para mí o que sea para ti o para algún familiar? Yo creo que es para mí. Ah, yo pensaba que era para mí. No. Oye, vamos a abrirlo. Ahora, ¿qué tú crees que es? Mira el logo. Bueno, para mí si dice Rastafari y adiós, real hasta la muerte, esto significa reggaetón rap, reggaetón trap. ¿Un DVD? No, no, CD. un cuadro, una foto de Anuel. Un Anuel, una fotito de Yailin y Anuel para ti de real hasta la muerte. ¿Te imaginas que sea eso? Eso estaría cabrón. Dale, pues ábrelo, vamos a ver qué es. No, no es eso, es otra cosa. Wow. ¿Qué? ¡Un juego de PlayStation 2! ¿Qué? ¿Qué? Pero Anuel jugando. Anuel corre ahí o tira tiro. Ábrelo, ¿qué ábrelo? ¿Qué carajo? Ábrelo, ábrelo. Como sabemos, Anuel AA jugó en el Celebrity All-Star y parece que es un juego de PlayStation. Ah, wow, Anuel de portada en un juego de PlayStation 2, pero este es ridículo. Porque PlayStation 2 eso ya la gente no lo usa, lo que usan es el 3, 4 o 5. Vamos a verificar que hay adentro si hay algún tipo de pornografía, no sé, vamos a ver. Pero 3, vamos a ver la parte de atrás, ¿qué hay ahí? ¿Qué dice ahí? No sé, mírala tú, está brutal, a mí me gusta. A mí me encanta también, mira, dice, ¿qué dice aquí? Bueno, ahí dice, featuring an exclusive video for true Anuel AA fans. Para los verdaderos fans, los mejores featuring y mejores canciones. Ahí tenemos Real Hasta la Muerte, North Carolina, 1942, Ric Flair, Pink, McGregor, eso hace, tienes que escuchar a Anuel, dice, para que te permita ser fuerte y poderoso. ¿Qué? ¿Hay una nota aquí directamente de Anuel? Sí, pero todavía no la abra, no la podemos leer todavía. ¿Qué? Embuste. Papi, espérate, cuidado. A mí no me importa la caja, a mí lo que me importa el CD. Esto es un juego de PlayStation 2 que nos envió Anuel al correo de Gallimbo Studio, Team Gallimbo, el juego de PlayStation 2 nuevo de Anuel, Sengo, tú que eres gamer o Jeremy, ¿esto es un juego de verdad? Yo creo que esto es un CD con las canciones. Pero, mira qué raro se ve. Ay, es un DVD. Con las canciones, mira, sí. Wow. Aquí tiene como que las canciones. Porque PlayStation 2 es verdad. Ajá, PlayStation 2, esto de PlayStation 2 no es. Ah, okay. Pues eso es un CD de música. Y DVD. Y también DVD, correcto. Okay. Está brutal. ¿Estás preparado para eso? Sí, pero yo quiero que estas personas, ustedes que están viendo, quiero que vean cómo se ve, como 3D. ¿Verdad que se ve 3D? Como que, wow, como que es. ¿Cómo se ve eso 3D? ¿Cómo se ve eso raro? Como exacto, como un. La leyenda nunca muere en PlayStation 2, Anuel AA. La leyenda nunca muere en el mejor CD, DVD. Gracias por Gallimbo Studio, Team Gallimbo. Gracias. Ok. Okay, coge esta esquinita, Una, dos y tres. Filmado. Esto es para ti, gente. Gracias por haber estado conmigo desde el comienzo. La leyenda nunca muere y ustedes me han hecho existir. ¡Wow! Agradecido a Anuel. Sorpresa. Una vez yo bajé la escalera y toqué eso y me electrocuté en la escalera de San Patricio Plaza, del mall, la eléctrica. Tienes que rapidito buscar esto por ahí, que todo el mundo lo quiere. El póster de Anuel filmado y no te olvides de las mejores canciones y videos. Esto está brutal en estilo ¿cuál es tu canción favorita de Anuel? A mí me gusta la que dice dale bella peluca lububa piri polo piri ple ple habele pedolo pa pele 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 pele. Ahí está, lo tienen. Nada, vamos a Noma Monchi. Nos encontramos con Giovanni Vázquez. Nos vamos de road trip con Giovanni Vázquez a un episodio nuevo de Giovanni Experimenta. Es un placer estar aquí, mano. Todos los artistas que lo han hecho, como Karol G y Giovanni Vázquez, estar en tu guagua y tú conduciendo y entrevistando, eso es de artista famoso mundial. Y me siento de verdad respetado y admirado por tu compañía y por tu persona. Muchas gracias, Giovanni Vázquez. Saludos, ¿cómo está mi gente? Giovanni Vázquez, estamos en vivo. ¡Pre! Mira, Giovanni, tú conquistaste Perú, dijiste el otro día en un podcast mío. Sí, ¿cuándo sí fue que eso sucedió? En el 2005 estuve yendo para Perú representando a Puerto Rico.
Estuve frente de 25,000 personas en público. ¿Qué? En el Festival de la Vendimia. Y 15,000 personas en público en el Teletón de San Juan de Dios, de Jesús, de San Juan de Jesús. Entonces, y la gente se volvía loca. Pusiste a todo el mundo a mamar allí. Una tarima gigante. Estaba, lo pusiste a mamar allí en Perú. Lo puse a tragar con mi talento. ¿A tragar qué? Bueno, mi talento, porque tú... Música. Tienes, claro, porque yo llevé bailarines. Los bailarines y yo hicimos excelente trabajo en tarima, frente de miles de personas representando a Puerto Rico. Y los fans estaban brincando de que ellos decían Giovanni y las mujeres llorando. ¿Cómo hacían las mujeres? Las mujeres hacían... ¡Ah, Giovanni! ¡Giovanni, don't go! ¡Giovanni, te amo! ¡Giovanni! ¡Giovanni! Dándole al cristal. Giovanni. Y yo decía, yo llorando porque yo amo al público. Y entonces ahí fue que yo representé Puerto Rico con reggaetón. El primero fui yo. Luego fue Rakim Kenway y Zion Lennox. Ellos vinieron, tú les dejaste el camino podado. Eso es así. Y ahora, y tú conquistaste Perú en el 2005. Y 2022, mira, yo estoy ahora intentando conquistar otras áreas. Ya fui a Nueva York, Orlando. ¿Ya tú conquistaste Puerto Rico? Sí, completo, a todo Puerto Rico, completo, completo. De esquina a esquina, cada pueblo, cada pueblo. ¿Su Puerto Rico te conoce? Eso es así, mi país. Vamos a bajar las ventanas, está ahora mismo en una parada. Está ahora mismo en una parada, saluda a la gente a ver cuánta gente te conoce. Mi patria, mi país, Puerto Rico. Mira, esta gente te conocerá. Mira. Tírale con algo, tírale. Mira. Con algo. Es que el celular está enamorado. Qué jodienda. Aquí hay otra, aquí hay otra. Aquí hay otra. Mira esta. Aquí. ¡Mira! ¡Wow! Te conoces. Pero no me dio paso. No te dio paso. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso se llama hipocresía. Okay. Vamos a verificar por aquí. ¿Cuál? Esta gente, lo del Camry, el del Camry verde te tiene que conocer. Vamos a ver aquí. Tiene la ventana abajo. Permiso, ¿dónde es Ponce? ¿Para allá o para...? ¿Cómo tú estás? Te queremos, mi amor. Oye, ¿qué wow, es ello? ¿Los dientes blancos de Colombia? Sí. Mira, vamos a seguir verificando porque tú sí que sabes elegir carro, imagen para anuncios. Claro, para... claro. Wow, claro, se paró claro. De nuevo. No, papi, yo no quiero contigo. Yo soy straight, tengo mujer. Ahí eso está. No es así, papi. Muy bien. Se cree, ¿verdad? Chacho, cojones. Qué falta de respeto. La gente se cree que porque son bonitas o algo así. No, eso ya para el carajo. Caro. Mira, wow. mira. Yo te digo, cuando yo conquisté Puerto Rico entero, yo me sentí que conquisté mi patria, mi país, mi isla, la tierra donde yo nací. Donde me hicieron bullying, donde pasé sudor, hambre, sueño, estuve en los barrios residenciales, en donde conocí mujeres, amigos, donde estuve en canales de televisión, revistas, periódicos, emisoras de radio grandes. Yo creo que Puerto Rico es mi casa. De aquí yo salgo para el mundo entero. En el 2022... Ahora mismo estás conquistando España. Me lo propuse y creo que sí. Creo que sí, porque tú te diste cuenta. La gente... A través de el podcast Yo Interneto, nuestro amigo Giovanni de Atorrey, Puerto Rico, porque yo conozco a Giovanni desde que Giovanni es un niño, de Atorrey, de Parque Centro, sí. Para el mundo. Ahora mismo está conquistando España, ya conquistaste Perú. ¿Qué otros proyectos tiene en el futuro, Giovanni? El primero que me dio la oportunidad en España fue Auronplay. Luego te hice el trap y se finalizamos con Yo Interneto. Después de conquistar España completo, que pronto voy a viajar contigo para allá. Uh-huh. Están esperándonos allá los fans con cartelones. Muchos fans. Ahora mismo hay gente allá. Oye, pero la gente pensaban que eran caricaturas, que los fans es mentira. ¿Verdad que los fans es cierto? Que los fans es verdad, es real, ¿verdad? Cabrón. Que sí. Tú ves, tú lo ves, los físicos, las voces, tú los ves, son humanos. No son robots. No. Porque la gente pensaría que son robots. Claro, pensaban que eran todo falso. Te amo, te quiero, te apoyo. Eres... Que era falso. Y pero hay gente. Es real, de humanos de verdad, gente real. Bueno, pues ahí lo tienen. Giovanni Fucking. Después de España vengo a conquistar Los Ángeles, California, Miami, Cuba y no se olviden de Honduras y Venezuela. Va, es prácticamente el Napoleón del Internet conquistando una tierra a la vez. ¿Qué se creen estas mujeres? Siempre hablando mierda. Siempre están jode que te jode. Jode que te jode. No entienden. No entienden un carajo, mano. Son de Marte. ¿Dónde Venus? Nosotros de Marte. ¿Qué se creen, chicos? Tienes que decirme ya. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen, mano? Jode que te jode. Jode que te jode. ¡Puñeta! Te voy a poner una pista para que cante una canción llamada Jode que te jode. Pero en merengue. Cierra ahí.
que se joda. Las mujeres joden que joden. Joden que te 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 joden. ¡Eso! Oye, que mucho jode la mujer. La mujer está joder que te jode. Esto está cabrón. Jode que te jode. 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 Jode. Ella siempre jode. Jode. Ella siempre jode. Jode que te jode. Hueva. Jode que te jode. Jode que te jode. Jode que te jode. Si tu mujer está jodiendo, mándala para el carajo. Si no, mira, cómprate otra. Oye, pero ponte al día porque la mujer no es gratis, pero tampoco difícil. Oye, mira, ve pa' cuando... Ey, tranquilo, que la mujer sí vale la pena. Jode que te jode, si te jode, mándala para el carajo. Jode que te jode, te tiene cansado, te tiene hastiado. Llámate a gente, o si no, ya te me come crica. Jode que te jode. Jode que te jode, porque ella jode que te jode. Wow, tú estuvo cabrón. Tú ves por fuera. Pero porque... tú estabas a punto de llorar. No, no. ¿Te estás cagando encima? No, tenía como un trozo de pan en la garganta. Dame pan. Hemos llegado aquí a los almacenes de Nova Monchi, una compañía con quienes nosotros hemos colaborado anteriormente. En esta ocasión estamos por Catando Chinos, que es un programa que filman en Gallimbo Studio, es parte del YouTube de Gallimbo Studio, y uno de los auspiciadores del podcast Catando Chinos es Nova Monchi, y yo decidí, en esta visita que ustedes tienen, ahora mismo detrás de las cámaras está la Comba, por ahí está el Come, por ahí está Jan Higuera también, pues yo decidí montarme aquí. Ahora mismo Giovanni Vázquez está haciendo un negocio para un Giovanni Graham, y en realidad es bien impresionante escucharlo así como habla de precios. No, usted me traga esto antes, hay un depósito, yo llevo la bocina, ah, pues sin bocina es tanto. Balada, reggaetón, comedia. Aquí negociando, mi gente. Clientes, Giovanni Gran, Giovanni Vázquez, Giovanni Experimenta, aquí en Gallimbo Studios. Vamos a ver qué es lo que trae esta gente. De verdad que esto no se lo pueden perder. Estamos a punto de entrar al almacén de Nova Monchi aquí con GBJ. Entonces estamos aquí con el Come o con Mr. Calle y con la Comba de Catando Chino. Y también nos acompaña, por supuesto, la figura ilustre número uno de Puerto Rico, Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez. Y hoy GBJ, junto con la compañía Nova Monchis, nos va a dar. Que no, by the way, Nova Monchi es una compañía que se dedica a traer, a importar monchis curiosos de Japón, de diferentes partes del mundo, así que... Monchis exóticos que no se consigue aquí en la isla, pues nosotros los traemos aquí, ¿verdad? Diferentes países y continentes, Asia, Europa, así sucesivamente. Así que se supone que hoy pongamos a Giovanni a probar monchis exótico, bien diferentes, que nunca ha probado. Okay. Monchi que nunca ha probado. ¿Estás ready? Estoy ready. ¿Cuáles son tus expectativas? Hambre, tenemos monchi. Estoy ready de que yo me imagino empaquetes brutales, empaquetamientos brutales, me imagino sabores brutales, nombres brutales, algunos condimentos y químicos exageradamente brutales. Queremos ver cuáles son los químicos, queremos saber los sabores, el empaque, y queremos ver los nombres para poder Nova Snacks. Nova Snacks, te vas a comer de todo. Tengo chips de murciélago. ¿Chips de murciélago? Nova sí. Snacks. No me ha llegado, pero se los vamos a dar. Nova Monchi. Nova Monchi, ahí está. Es abrirlo y probarlo. Exacto. Es decir, diantre, este sí vale la pena el costo, el precio, por el importe. Bien importante, Giovanni. Ahora mismo, ¿tienes hambre? Tengo, no mucha porque me comí unas galletitas en el camino, pero tengo todavía mucha hambre porque no he comido hoy nada. Ok, ahí está, vamos a comer. Pues ahora podemos cortar, digo, sí. Vamos allá. Oh, 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 wow, wow, yeah, wow,
go, oh, 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 oh. Oh yeah, yeah, ando con gente, estamos en el mando, acabando improvisando, ando con gente, estamos en el mando, oh, 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 oh. Ando con gente, estamos en el mando, acabando improvisando, ando con, oye, ahora mismo con la gente de Nova Monchis, Nova Monchis. Sigue. Nova Monchis. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí con la gente de Nova Monchis. Todo el mundo conmigo dice, ando con gente, estamos en el mando. Oh. Ando con gente, estamos en el mando. Oh. Yeah, come on. Ando con gente, estamos en el mando. Oh. Acabando improvisando. Ando con gente, estamos en el mando. Oh. Ah, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos. Yo no sé para allá. Papi, no hay hambre, lo que hizo Monchi. Lo digo Mr. Calle. Ha llegado el momento de la verdad. Giovanni Vázquez, ¿cómo te estás sintiendo en estos momentos? Un poco nervioso. Acuérdate que hace mucho no como y esto sería de verdad que una experiencia única. Porque hace tiempo que no comes. Pero tú comiste en el carro una galletita, más nada. Vamos a ver qué pasa. Ok, muy bien. Pues vamos a empezar. GBJ, ¿con qué tú crees que deberíamos empezar? Papi, yo creo que deberíamos de empezar suavecito con la ley de cerveza. Ok, vámonos con esta. Estas son unas leyes papitas de cerveza. Pero háblame del empaque. ¿Qué te parece el empaque? El empaque es verde. Parecen unas Lay's, marca Lay's, Frito Lay, pero no. Es otro tipo de marca. Se ve chino-japonés. Se ve la cerveza Presidente o la Heineken, pero es otra porque no tiene marca. Vemos que la envoltura es bastante buena. Ves que no se abre rápido. Es bastante fuerte. Tiene unos colores. Yo creo que Nova Monchis viene a quedarse con todo. Vamos a ver el sabor. ¿A ti te gusta la cerveza? La cerveza, el sabor no. ¿Y cómo tú piensas? ¿Cuáles son tus expectativas de unas papitas de cerveza? Bueno. Como que no suena muy bueno, ¿verdad? Es sumamente extraño. Vamos a ver qué es lo que sucede. Uf, wow. Tiene un olor normal. No es muy fuerte el olor. A ver. Normal. Pero no. Pero huélelo bien. Ah, huele a cerveza. Huele a cerveza. Wow, cabrón. Huele a cerveza. Ven acá, comba, cabrón. Huélete esto. Te da como un aftertaste de cerveza. Amando, cabrón. Ajá. Huele a cerveza. Dale, pruébela. Ok. Por aquí un grupito para ti. Por aquí un grupito. Pero yo no tienes que tocar las mías. Yo las cojo. Estas ahora saben a Giovanni Vázquez también. Uh-huh. Ok, tú coges las tuyas. Tú coges las tuyas. Pruébala a la cámara. Ok, mira. Esto huele a cerveza, son unas papitas de cerveza. La gente piensa que es agrio. Vamos a ver qué pasa. La cerveza me gusta porque es fría, es como con soda y baja chévere para adelante y es una nota bastante, una nota bien cool. Vamos allá. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué no puedes creer? Que tenga dulce. Y que se sepa y sabe a cerveza. ¿Sabe a cerveza, cabrón? ¿Pero es toda nota? No, él no es alcohólico. En la parte de atrás te lo dice que no es alcohólico. ¿Es toda la nota? No, él no es alcohólico. Diablo, qué porquería. ¿Sabe como los coconuts? Es verdad. Ok, pues, ¿aprobado o desaprobado? ¿Aprobado por qué? Porque no sabe completamente a cerveza. Tiene unos químicos que se siente el mentol. Tiene químicos que se siente el dulce. Tiene químicos en el cual uno se lo puede disfrutar y gozar máximo. Ok, vámonos con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nova, ¿no? Son unos Kit Kat de popcorn directamente de Inglaterra. Preséntalo como si fuera un anuncio. ¡Ah! Amigo, mira lo que conseguí. ¿Qué puñeta es eso? Eso... Corte, no hablen malo. Vamos de nuevo, acción. Amigo. ¿Qué? Mira lo que conseguí. ¡Wow! ¿De dónde? De Nova Monchis. Nova Monchis Kit Kat Chunky Popcorn Made Soffle. Kit Kat de popcorn. Hay que probarlo ya. Kit Kat de ¿qué es? ¿Chocolate? Kit Kat de popcorn. Kit Kat de popcorn. Kit Kat de popcorn. Esto es un chocolate. Kit Kat
pero de popcorn, sabor popcorn, condimentos y químicos de popcorn. Vamos a estar probándolo. Wow, ¿tú te imaginas maíz con chocolate? Qué extraño. Vamos a probarlo. Solamente lo trae la gente de Nova Munchies. Una, dos. No lo puedo creer, tienen que probarlo porque se siente la mantequilla, se siente el popcorn, se siente el chocolate. Quisiera que lo pruebes. Vas a coger la parte de atrás, el canto que tú quieras. Vas a coger. Está cabrón. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Wow, aprobado. Mira, sí, wow. Pero sí, sabe, ¿verdad, gente? Que sabe a chocolate, pero también a popcorn, ¿verdad? ¿Qué condimento sientes? En realidad, se parece mucho al Kit Kat original. No siento tanto el popcorn. Es cierto, déjame verificar. Un momento. Sí. Busca el sabor. Mira, me pasa lo mismo, pero tiene que ver. Popcorn de Kit Kat, delicioso, se siente la mantequilla, se siente el maíz y se siente el chocolate. Del 1 al 10 le estoy dando 7.5. Muy bien. Dale, dame esto. Muy bien. Vamos ahora con esto. Son unas Calbee chips de pizza. Son una producción, son como unas Lays, ¿verdad? Pero asiáticas, las Calbee. ¿Esas son las Cardi B? Sí. No, sin B. Sin B. Las Cardi. Calbee's. Son unas Calbee's y son unas papitas. De pizza de pepperoni. ¿Qué te parece el empaque? Mira, gente, el empaque a mí me parece bastante bueno y seguro. No se abre, no se rompe. No se explota. Estamos viendo que es una marca china-japonesa, pero también vemos que está Nova Munchies, que se han asociado con ellos para traer esto a Puerto Rico. Son unas papitas parecidas en el empaque a Ruffles, como de pizza. Vamos a estar probándola. Esto solamente lo tiene Nova Munchies. Estamos innovando sus munchies con calidad. Porque no se llaman vieja munchies. Exacto. Es Nova. De lo nuevo. Sí, y que es lo nuevo para que no haga daño. Las otras cosas son de mentira, le hacen cáncer, daño. Esto tiene todo lo que venden para oye, la salud. Oye, pero para bien importante, coman comida de verdad también. Compren Nova Munchies. Pero la no, comida, tu dieta no puede ser solamente Nova Munchies. Sí, correcto. Una, dos y... Cuidado. Oh, se abrió. Cuando le exploté, se abrió por algún lado. Ahí, míralo ahí. Ahí está. Importante comer comida saludable y después monchar las meriendas que son estas y la carne y las verduras y el pollo, muy importante. Aquí está, tú primero, gente. Vamos allá. Papitas de pizza, solamente las trae Nova Munchies. Wow. Cabrón, se sienta hasta el pan. De verdad. Dime tú. Cabrón, sí. Se siente el queso, el pan, el chorizo, el pepperoni. Esto es impresionante. Prueba tú, déjame saber. Estoy. Oh, nada más. Y mira que hay unos huevos. Esto solamente te lo trae Nova Munchies. No te olvides de probar papitas con sabor a pizza. El pan, el queso, el chorizo, el pepperoni. Nova Munchies. Pruébalo ya, esto está demasiado. Ahí lo tienen, señoras y señores. Gracias al corrido de Nova Munchies por la verdadera jartera. Yo, en verdad, hay una cosa que yo quiero que él pruebe. Que la voy a comprar próximamente en un futuro episodio de Giovanni Experimenta o quizás en un podcast. Vamos a estar... En verdad me quedé jukeado con esto. Esto es un peligro. Si vas a Nova Munchies, consigue esto. Pero esto es para hacer un evento alrededor de comerte este producto que es súper picante. Esta es la papita más picante. 2.7 millones de Scalding whatever. Sí, de Scott Richard. Eso. Así que próximamente esto. ¡Suave, gorillo!